Nosotros éramos los que éramos ayer y los que seremos mañana. Nosotros somos los de me quedo si te quedas. Nosotros éramos los que jugábamos bajo la mesa. Nosotros somos los que... Felicidades por su matrimonio. Bienvenidos de regreso a su hotel. Gracias. ¿Me guardaste todos los recortes de periódico de mi boda como te pedí? Claro, están en su oficina. ¿Y las fotos y el video? ¿Ya los entregaron o no? Todavía no he sabido nada. ¿Cómo? No, ese fotógrafo es un informal. Lo voy a llamar en este momento. En cuanto llegue a la oficina, lo llamo. Yo le llamo chiquita, también. Yo las dejo platicando. Yo me voy, tengo que ir a la oficina, pero no, 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 te falta el beso, mi amor. Amor, pero... ¿Pero por qué? ¿Qué te molesta dar un beso? ¡Es ella! ¡Ella, Julia Murat! ¿Acasia, qué haces aquí? Vas a pagar por lo que me hiciste. ¿Qué te hice? La señorita Murillo presentó una denuncia en su contra por falsificación de documentos. Pero, a ver, un momento. ¿Qué documento está hablando? Es mi mujer. Mi certificado escolar. Nuria cambió su Carmex por el mío. Y tiene que pagar por eso. Lo siento, señora Murat, pero está usted detenida. No, ¿y entonces qué propones? Pues que invirtamos todo ese dinero en una cuenta a plazo fijo. Nos va a generar intereses. Y ahorita no lo necesitamos, ¿o sí? No, de momento no. Así que adelante. Che. Sí, ahora vamos. Ya nos está esperando la gente de servicios para la junta. Don Alfonso, por favor, necesitamos de su ayuda. ¿Qué pasa? Detuvieron a Nuria. ¿Nuria? ¿Pero qué hizo? No perdamos tiempo en el coche, le explico. Don Gonzalo no está y usted es el único que nos puede ayudar. Vamos, vamos, tranquilo. Por favor, hijo, hazte cargo de la junta y avísale a tu madre para que se lo diga a Inés. Ella sabrá mejor cómo hacerlo y seguramente Inés va a querer estar con Nuria. Sí, sí, no te preocupes, yo me encargo de todo y voy a avisarle a Pau. Por favor, manténme informado. Por favor. Vamos, vamos, gracias. ¿Esta va a ser nuestra nueva casa? Ajá. ¡Wow! ¡Está bien grandota! Y espérense que la vean por dentro. No te quise pedir las llaves para que no sospecharas. Pero ahorita nos abre el velador. Buenos días. ¿Qué se les ofrece? Perdón, señora, ¿usted es...? La señora Rivas. No entiendo qué hace en esta casa. Yo contraté un velador. ¿Usted tiene algo que ver con él? Esta casa es mía. Hace un mes la compramos. No, eso no puede ser. ¿Y a quién se la compraron? Perdón. A la señora Grip. La señora Grip soy yo. Yo no le vendí mi casa. Pues su representante legal lo hizo. Tengo todos mis papeles en regla. Así que si me disculpan, con permiso. ¿Puedo preguntarte qué significa esto, Mónica? Mi mamá, Gonzalo. Ella vendió mi casa sin decir una sola palabra. ¿Y cómo lo hizo sin tu consentimiento? Le di un poder notarial. Pero, mujer, ¿cómo se te ocurrió semejante tontería, por Dios? No lo hice por si algún día me pasaba algo y así no dejar problemas. Jamás me imaginé que hiciera mal uso de él. ¿Y ahora dónde vamos a vivir? Pues aquí ya no. Vamos a tener que regresarnos a Puerto Esperanza. No, no, no. Vamos a vivir aquí. Y tu abuela tendrá que regresarnos el dinero para comprar otra. Porque seguramente por eso lo hizo, para quedarse con el dinero. No se esperaba que la íbamos a descubrir, al menos no tan pronto. Es una ladrona. Gonzalo, por favor, no hables así de mi mamá y menos en frente de los niños. Te prometo que nos va a regresar hasta el último centavo. Vamos al hotel por el equipaje. Nos regresamos hoy mismo a Puerto Esperanza. ¿Pero qué? ¿Por qué nos tenemos que regresar? Estamos de vacaciones, papá. Sí, pero con lo que hizo tu abuela, tenemos que regresar de inmediato. Vámonos. ¿Por qué mi abuela nos robó, mamita? No, no nos robó, mi tesoro. Ya vas a ver que todo esto tiene una explicación. ¿Y si mi abuela es una ratera como me dijo mi papá? No. ¿Qué va a pasar con ella? No, no, no. No tenías ningún derecho a hacerlo, y menos sin mi autorización, mamá. Lo hice porque yo no creo en la palabra de Gonzalo y quería que tuvieras dinero por si se ofrecía una emergencia. Pues para que lo sepas, Gonzalo y yo nos casamos ayer y vamos a vivir en Chetumal. Pero gracias a ti, no podemos mudarnos a la casa que nos regaló. ¿Sí, mamá? Sí.
Quiero que me regrese hasta el último centavo que recibió, ¿me entiende? Hasta el último centavo se las va a ver conmigo. Lo quiero hoy mismo. Bueno, mendiga bien. Se atrevió a colgarme tu madre. Y si no hubiera sido tú tan tonta, nada de esto estaría pasando. No me insultes, Gonzalo. Cuando le di el poder a mi mamá, tú y yo estábamos peleados. Y si me pasaba algo a mí, mis hijos iban a quedar a la deriva. Ah, pues, ¿qué clase de padre crees que puedo ser? Jamás los hubiera dejado desamparados. Mira, ya, dejemos de discutir, ¿quieres? Sí, ya, dejemos de discutir. ¿Vas a volver a llamar a mi mamá? Ah, voy a tomar mis precauciones. ¿Presidencia? Patricia, localízame inmediatamente a Silvestre en este momento. Ah, sí, señor. Y qué bueno que llama, porque lo estaba tratando de localizar. Detuvieron a su hija Nuria. ¿Qué? Diles que me saquen. Yo estoy embarazada y no puedo estar en este cochino lugar, Leonel. Por favor, por favor. Cálmate, mi vida, cálmate, ¿ok? Relájate. Tú tienes que negar todo, ¿de acuerdo? Tú no tienes ni idea de lo que haces aquí. ¡Ay, maldita Cassia! Yo no sé cómo se te ocurrió que me hicieran el cambio por ella. No pudiste escoger a otra, no a ella. Querías el mejor remedio, ¿no? Querías ser igualita que Paulina. Pues es la única manera que se podía hacer. Ahora relájate. ¿Cómo puedo relajar? Tú no tienes que mencionar mi nombre para nada, y mucho menos la persona que nos ayudó. Entonces tú no tienes ni idea de lo que estás haciendo aquí. Vas a negarlo todo. ¿Te acuerdas? Así de fácil es. Ya, ya te entendí, pero no soy bruta. ¡Sácame de aquí! No quiero estar un segundo más de aquí, Leonel, por favor. ¡Sácame, sácame, por favor! Yo no quiero que nadie se entere, ni mis papás, por favor. ¡Ni mis papás! Don Alfonso ya lo sabe. Le tuve que llamar para que nos ayudara. No había de otra. ¿Qué? No, no puede ser, Leonel. ¿Cómo? No puede ser. ¿Cómo se te ocurre pedirle ayuda a él, Leonel? ¿Qué te pasa? Es el mejor abogado que existe, no puede hacer otra cosa. Estamos en una premura, entiéndelo. ¿Te tengo que sacar de mira, la casa o no? Mira, si yo me hundo, te hundes conmigo porque estamos juntos en esto. Que no se te olvide nunca. No se me olvida. Y deja las amenazas, ¿de acuerdo? Te voy a sacar de aquí. Calladita te ves más bonita. Ahora relájate y respira profundo. Según esta declaración, no existe ninguna prueba real que implique a mi cliente, señorita. Por eso, la señorita Murillo exige que se abra una investigación. A ver, proceda con su declaración, señorita Murillo, y usted, por favor, tome nota. Nuria me preguntó que si yo no conocía a alguien que pudiera alterar su cárdex, porque su papá le había exigido el título. Ella sabía que jamás iba a poder titularse con tantas materias reprobadas. Incluso se las ingenió para cambiar mi historial académico por el suyo. Eso es lo que usted dice, señorita, pero ¿tiene usted testigos de su conversación con Nuria? No. Pero ella tiene los comprobantes del resultado final de su lista de materias. Aquí están los documentos. Licenciado, no considero... Permítame, por favor, licenciado Fonseca. No intervenga en la declaración, ¿sí? Manténganse al margen por el momento. Prosiga, señorita, por favor. Ay, compadre, me da mucha pena, pero desgraciadamente lo que dijo esa muchacha es cierto. A todos nos sorprendió cuando Nuria nos dijo que se iba a titular pronto y con honores, cuando la verdad es que casi todo el día está en la casa. Pero aún así tienes que sacarla, te lo suplico. Sí, sí, descuida. Nuria está embarazada y no puede estar aquí, por favor. Haré todo lo posible, Inés, pero falsificar documentos oficiales es un delito muy grave y amerita cárcel. Vas a tener que convivir con la chusma, aunque seas muy finolis. ¡Una rata! ¡No! ¡No, una rata! ¡No! ¡Ya, sáquenme de aquí, por favor! ¡Yo soy inocente! ¡Sáquenme de aquí, por favor! ¡Yo tengo un bebé, por favor! ¡Nuria, hija! ¡Ay, no, mamá! ¡Sáquenme de aquí, por favor! ¡Yo no hice nada! ¡Yo no hice nada! ¡Por favor! ¡Descansa! ¡Ya me tienen! Por favor, Nuria, tienes...
tienes que estar tranquila, ya hablaremos de eso. Por favor, tienes que estar tranquila. Puedes aceptar a tu bebé. Por favor, mi amor, piensa en los dos. Es que no es justo lo que me están haciendo, mamá. Señora, ya es hora de retirarse. Solo le dieron un momento para pasar. Sí, sí, oficial, permítame. No. Mi amor, Alfonso está haciendo todo lo posible para sacarte de aquí. No te vayas. Por favor, estate tranquila. No te vayas, mamá, no me dejes. Mi amor. Me dejes sola, por favor. Mi amor, me gustaría quedarme aquí, pero no puedo. Además, creí que Leonel estaba aquí contigo. Él fue a buscar pruebas de mi inocencia y las va a conseguir, mamá. Vas a ver que sí. Señora, por favor. Sí, sí, oficial, sí. Me tengo que ir. No, pero voy a estar al pendiente, mi amor, no, por favor. No, mamá. No te vayas, no me dejes aquí, por favor, no. Suya, tranquila. ¿Qué es tu bebé, mi amor? No, no te vayas. Por favor, mi vida, aquí estoy afuera, mi amor. Mira. Papito, te juro que yo no hice nada, te lo juro. No me vengas con tonterías. Te conozco perfectamente bien, Nuria. Yo soy capaz de hacer cualquier cosa por complacerte, pero jamás hubiera cometido un detalle así, papá. Bueno, tú de plano me crees que soy un estúpido, ¿verdad? Puedes engañar a tu madre y a tu hermana, que están muy angustiadas allá afuera, pero a mí no. Por favor, sácame de aquí, te lo suplico. Por supuesto, papá, que vas a salir de aquí. Por ningún motivo voy a dejar a mi hija en la cárcel. Aunque sí seas culpable. Esto que hiciste, Nuria, te va a costar muy caro. Ya no confío en ti. Vas a dejar de ser mi sucesora en la cadena hotelera. No, papá, no me puedes hacer esto, por favor. Tú me prometiste que yo no sería aquello. Yo ocuparía tu silla y tu lugar, papá. Mi silla y mi lugar ya te quedaron muy grandes. Mi decisión es irrevocable. Tu lugar en los hoteles Mura se terminó para siempre. ¿Sí me entiendes? Por favor, señora, tranquilícese, sí. Ya ve que lo de la señora Nuria no pasó a mayores. Pues sí, pero es que esa hija mía va de mal en peor, mija. ¿Qué puedo hacer? No, he señora. Hablado con ella, le digo... ¡Ay, mi amor! A ver... ¡Oh, qué guapo amaneciste! Cada vez estás, mira... Más contento aquí, ¿verdad, mi vida? Oye, estás muy contento. ¿Por qué? ¡Ay, el bebé! Pues, es que se refiere al bebé de la señora Nuria, ¿verdad? ¡Qué emociona! ¿El bebé de Nuria? No sé cómo lograste que el caso se redujera a la culpabilidad del empleado de la universidad por haber confundido los apellidos de Acacia y Nuria. Pero tampoco quiero saberlo. Lo hiciste y eso es lo único que importa. Bueno, señor, yo lo único que hice fue aclarar las cosas. Su hija es inocente, por lo tanto, no costó nada de trabajo. Sí, papá, todo se aclaró, así que no tienes por qué tomar represalias contra mí. Por favor, tienes que devolverme mi puesto en el hotel y dejar que sea tu sucesora. A los dos les llevo muchos años de ventaja, Nuria. Cuando ustedes van, yo ya estoy regresando. Así es que no traten de engañarme. Y lo que te costó solucionar el problema de tu esposa es asunto tuyo. Pero no quiero que menciones una sola palabra de esto a nadie. Puesto. Tenemos que hacer algo para que mi papá me deje regresar a mi puesto. ¿Por qué no me dijiste que te habían corrido el trabajo? Oh. Eso significa que ahora soy la única persona incondicional que le queda a tu papi. Sí, Leonel. Así que no vayas a cometer ninguna tontería, por favor. O los dos nos quedamos fuera. Qué rico es lo bonito. Hola, mi amor. ¿Qué? ¿También tú estás embarazada? Sí, mamá. Yo también estoy esperando un bebé. Sí. Pau y yo estamos muy contentos porque estamos esperando nuestro primer hijo. Bueno, segundo. ¡Hija! Muchas felicidades. Gracias, muchas papá. Muchas felicidades. Qué gran noticia que la familia esté creciendo. Así es, así es. ¿Qué? A ver, ¿qué? Amor, pero a ver. Platícame un poco. Inés, ¿no te da gusto? Vamos a ser abuelos.
ya lo iban a hacer desde que yo les dije que estoy embarazada. Sí, 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 pero no me dejaste terminar. Vamos a tener no uno, sino dos nietos. Y eso es maravilloso. Claro, un segundo nieto en tan poco tiempo. Qué padre, ¿no? Vaya, es que esto sí es una gran sorpresa, inesperada. Por eso estoy así. ¿Pero por qué no me habías dicho, mi amor? Pues es que prácticamente nos lo acaban de confirmar, ¿verdad? Sí. Nuestras hijas ya van a tener su propia familia como lo hicimos nosotros. Gonzalo, ¿podemos hablar un momento en el despacho, por favor? Sí, por supuesto. Luego quiero hablar contigo, Nuria. Me da mucho gusto que estés libre, pero tenemos que aclarar muchas cosas. Que todo sea para bien, mi amor. Felicidades. Gracias, mamá. No te voy a perdonar que no me lo hayas dicho antes. Pero no podía, mamá. Está bien, te perdono. Sorpresa. ¿De qué hablas? Que te encanta estar siguiendo mis pasos. Me caso, te casas. Me embarazo, te embarazas. Ya tengo una vida propia, ¿no? En serio, Paulina, sé más creativa y deja de estar imitándome. Sí, ¿verdad, Nuria? También te imité cuando me robé las calificaciones de otra alumna para recibirme con un título de honores. ¡Una estúpida! ¡Ey, respeto! Enfrente de mí respetas a mi mujer. Mira, Camilo, a ver, ¿quién les cree el cuentito de la familia feliz? Porque mi hermana te agarró para darle un padre al sordo, pero no porque te ame. ¿O ya te olvidaste de Adrián, Paulina? Mi amor, ¿por qué no hablamos con tus amigas, pues? ¿Sí? No le hagas caso, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Ey, vuélteme a ver, no le hagas caso. Tú sabes que Nuria es imposible de complacer. Ya sé, ya sé. Que no me deja, a que te enamore una vez más antes de que llegues a la puerta. A que no me dejas, que hago que recuerdes.